Hola gente, buen día a casa Nico. Hoy vamos a montar el cabecita. La cambiamos de jaula el otro día. Me cajo la jaula de mi abuela, así que. Y allá a darme un cobata. En acá casa. Justo. Bueno, acá tengo el jabón, como siempre. A ver si se ve bien, ahí se ve bien. Ayer hagamos esos dos cobatas, es que está ahí abajo con el fideo, ese pichón y un adulto. Acá tenemos el macho y la hembra, fideo. Ahí lo veo bien. Bueno, la canalla. ¿Qué pasa, mami? La panta si hueve, hermoso, está la panta si hueve. Vamos a estar así, pues. Bueno, hagamos cobata. Pero ahora les montamos. Bueno, acá está el llamado mío, Hideo Gallago, que canta como loco. Acá está mi amarillo también, que canta como loco. Man, qué hermoso pájaro. Es mansito, está loco. Y acá está el Hideo de mi vieja. Juana está sentada ahí por la catuda. Ahora vamos a montar. Y esta jaula hice, la acomodé el otro día, le puse un, le saqué el tallito de madera porque estaba podrido y la acomodé yo, le puse un tejido acá y un tejido acá y pasé este fideo sellado. A ver si se ve, porque con la luz del sol no se me ve nada. A ver si se ve ahí. Así que la hice yo, esta jaula, la mano, la acomodé yo. No la hice, pero la acomodé yo, ¿eh? Le puse ese tejido. Rodado, le puse dotado de paté. Para el agua y la comida, y bueno, y acá está la trampera. Bueno, acá está mi llamado, el otro llamado. Vamos a hacer este, lo tengo para el concurso. Vamos, 7 años me noto para el concurso con este, porque canta como loco y una máquina. Y bueno, y acá tengo el cobarde que ya hagamos uno. Ahí. Ahí está el cobarde nuevo. Este un caño, este cobarde mío. Me. Algún cobarde. Hace un ratito, así que va, que estoy contento. A paso del medio pichón se ve, así que acá se ve mejor. Mira cómo llaman los míos, es una máquina. Bueno, lo dejamos con la cartuda esta y manito para vivo. Dejamos con esta manita cartuda y ya le vamos a mostrarle ahora el video. Una tampa casera que hice yo, que hagamos una amarillita el otro día y ahora se la montamos. Sí, la verdad es que son los cuatro fideos que tengo, bueno, los tres son una máquina porque canta como loco. Es una maquinita. Este gallado, así se ve mejor. Y el cobata, que canta como loco y llama a todos los cobatas, no tiene miedo, pelea todo. Y me lo cajo un amigo, así que gracias al cobata que me cajo mi amigo. Y nada, se pelea como todo el cobata, se mata a palo loco, pero va. Es una batalla, una banda de cobata con acá casa. Y bueno, y ya lo vi en ustedes, de uno. Así que caminamos el video con las cartas y seguimos cazando acá a casa. Así que vamos a seguir teniendo más cartas. Pero bueno, dale me gusta, que me sigue la página y que me dé la campanita. Así que, bueno, escucha. Llamas todo, es una máquina, todos los llamadores que tengo. Este está pintando. Y bueno, Juan está ahí comiendo mi pedo.
Pero va, la salió me. Vamos a mostrarle un poco también la planta que tiene mi vieja. Qué linda planta tiene. Mira la planta, si ve, es grande, está hermosa. Está. No tengo mucha planta, bueno, compramos una planta de animados, poco. Pues bueno. Tenemos un poco de planta para la sombra, para los pájaros. El sauce está que ya está haciendo pájaros. Y este canta como loco, que vamos a ir cazando. El amarillo es hermoso, se canta como loco. Gracias a Dios, los pájaros que tengo, los pajaritos que tengo, está bien curado, bien sano. Y bueno, y contento los pájaros que tengo. No le pido mucho. Gracias a Dios y la Virgen que tengo los pájaros. Y gracias. Gracias a la gente que me da, me gusta, que me sigue. Y dale, que se escribe. Manito para arriba, todos cesados, me caí en la moto, así que manito para arriba. Y gracias, gente, por darme me gusta y todo, comentario y todo. Así que muchas gracias. Acá lo caminamos el video. El video primero que grabamos es este, es el segundo parte. Y quedamos así, caminamos con el jabón. Y los pájaros cantando. Acá seguimos otra vez con los videos, lo pasamos en la sombra, los pájaros, ahí le saqué cobata, pasé aquí también la sombra y allá hasta el ojo, ¿eh? Seguimos el video grabando. Ahora les voy a mostrar la trampa casera que hice el otro día, bueno, que hice en un canato viejo, ese amarillito mío que canta como loco. Está hermoso, ¿eh? Hermoso los pájaros, es mansito, ¿eh? Cobata, Gideo, Gideo ya la punta, Gideo acá. Y Lina acá tuve un pichón cobata. Y bueno, ahora vamos a montar la trampa de esa casa que hice. Es una pavada, pero el otro día agarré un amarillito que ese que está ahí con la hembra. Y bueno, ahora tenemos tres cobata y un Gideo dallado. Que ahora pues lo vamos a pasar. Los gideos vivos, y acá tengo un cobata también, pero pichón. Tengo una hembra y dos machos, parece. Y abajo, cobata pintado. Que capaz que el último, el pichón, que da de ayer, es más chiquito, me lo dejo para el otro año, para la casa, para tener. Y acá tengo los tres gideos, escucha, como canta el amarillo. Bueno, el cabecito tiene calor. Están dando todo el sosito de cabecita, así que lo vamos a sacar eso y lo dejamos acá. A ver, primero Gideo amarillito con la tampa, de genial, funciona genial. Ahora lo voy a sacar, lo meto de jabón amarillito, es sin casado.